Buenos días, amigos. Estamos en Encuentro con la Ciencia en este día especial de elecciones en que debemos nosotros elegir a un gobierno que nos lleve al siglo XXI, es decir, un gobierno que apoye la ciencia y la tecnología, de modo que ustedes entren siempre a las páginas web de los partidos políticos, entren a las páginas web y vean su programa de gobierno y ahí verán quién propone ciencia y tecnología y quién no lo propone. Es inconcebible que en pleno siglo XXI no podamos nosotros contar con una política en ciencia y tecnología y sobre todo un ministerio que nos lleve pues al desarrollo, al orden, a la optimización en el uso de recursos en temas de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Nosotros en este programa damos la palabra a los científicos que están en sus laboratorios, que generalmente no opinan y más bien se escucha una serie de opiniones de personas que no conocen en realidad lo que es la investigación, no publican en revistas científicas internacionales reconocidas por los pares. Es decir, tenemos de cierta manera voz, entre comillas, no autorizadas por los científicos. Queremos nosotros en esta oportunidad, como siempre lo hacemos en realidad, conversar con ellos. Tenemos en la cabina a Juan Rodríguez, que es doctor en ciencias físicas de la Universidad de Ingeniería, que es uno de los investigadores que tiene más recursos en las manos, producto de los concursos. No sé cuántos millones de soles tiene, pero por ahí. Tenemos a José Solís, otro doctor en física que se involucra también en asuntos de la química y de las radiaciones. Bueno, una serie de campos que también publica en revistas internacionales reconocidas por los pares internacionales. Igualmente a Agustín Zúñiga, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. José Solís es del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Agustín Zúñiga, igualmente graduado en Campinas, en Brasil, este país que tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, experto en temas de radiación, creo yo el más autorizado para hablar en el Perú, porque tiene un doctorado. Hay gente que sin tener doctorado ni maestría opinan cualquier cantidad de veces. Y nosotros acá damos la palabra a gente con grados académicos, con producción científica en revistas internacionales. Ustedes ahora con la página, con el Google, pueden ver sus nombres y su producción, no en periódicos ni en informes de congreso, no, en revistas científicas. Bueno, con ello vamos a conversar sobre una cosa muy simple. Independientemente quién salga elegido, qué gobierno, qué partido, nosotros queremos que gane aquel que promete la ciencia y tecnología para el país en el siglo XXI, pero independientemente de ello, obviamente, vamos a preguntarle cómo tendría que hacer el gobierno para impulsar la ciencia y tecnología, cuáles son las medidas que los científicos que investigan, que están en sus laboratorios, quisieran ver. Conversamos primero por orden de edad, no sé quién es el mayor acá. Agustín Zúñiga es el mayor, vamos a hablar con él. Buenos días, Muestra Montoya. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Saludo también a mis colegas. Y tu pregunta sobre cómo impulsar ciencia y tecnología tiene que ver, en primer lugar, por lo que hemos estado tratando de explicar siempre, que es la falta de decisión política del más alto nivel por hacer que la ciencia juega un papel preponderante en los graves y complicados problemas que acontecen en el país, es decir, contribuir con ese crecimiento económico, pero a su vez también contribuir con que ese crecimiento económico alcance los lugares más alejados del país, es decir, que contribuya a lo que siempre hemos llamado la inclusión y el desarrollo sostenible. Entonces, esa decisión política debería pasar por darle presencia al más alto nivel. Como eso estamos diciendo, aspirar a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología
que recientemente han sido también incorporados en otros países. Eso en primer lugar. Y el segundo lugar, por supuesto, tiene que ver con incentivar a que los colegas más calificados, tanto que están en el país como que están fuera, se incorporen al trabajo que se realiza en el país. O también desde allá, pues, mediante entonces disposiciones legales que permitan su afianzamiento dentro del país, por ejemplo, incentivando hacia la valorización por la producción científica y también por la innovación, entiéndase esta, por las publicaciones en un caso y por el patentamiento en el segundo. Y finalmente, un tercero, que también es importante mencionarlo, es que debería haber la descentralización del conocimiento y producción científica, que no sean concentrados en Lima, sino que en todo el país se desagreguen focos de desarrollo tecnológico en lo que podríamos llamar laboratorios nacionales en diversas partes del país para aprovechar las ventajas comparativas regionales que tiene nuestro país. Eso podría ser un resumen. Dime, Agustín, tú has hecho artículos científicos sobre partículas alfa, un poco para entrar en el tema que dominas, ¿qué cosa tienen que ver las partículas alfa con la vida, con el Perú? Claro. ¿Dónde has publicado tu último artículo científico? Eso lo publicamos en la revista Journal Radiation Measurements, que tiene que ver con las mediciones de radiaciones. Y lo que publiqué fue el de tratar de estandarizar una manera de determinar edades mediante las huellas nucleares, y una de esas características de las partículas alfa. Para hacer más entendible a nuestros estimados oyentes, diríamos que... Brevemente. Usted, porque ya nos están haciendo señas. Sí, que tu pregunta es un poco complicada, pero para hacerlo más entendible, toda radiación genera cambios en la materia cuando la interactúa. Si uno logra estudiar y correlacionar esos cambios en la materia, puede identificar tanto cuántas partículas o radiaciones llegaron como qué tipo de partículas llegaron. Bueno, amigos, ustedes notan que estamos con científicos que están en su laboratorio y que opinan sobre ciencia, qué debe hacer el gobierno próximo para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. Regresamos en unos instantes.